Y buenas noches, se sí, aminos, hoy este nuevo episodio de oh, En el episodio número 62 de numeración humana, episodio número 61 de numeración computacional, sea sí, son hoy este nuevo nuevo episodio donde vamos a aprender un poco más del camino de la programación visto un poco de un punto de vista un poco más humano, tratando de hacerlo un poco más divertido y ameno, siendo que el tema de hoy es un tanto pesado, no tanto por su contenido teórico, que en sí su contenido teórico a pesar de que podemos profundizar en demasía es relativamente simple en comparación por ejemplo a explicar segmentación o o paginación o cosas así, o manejo del sistema de archivo, que ya son temas por ahí un poco más avanzados, pero hoy la idea es de eh, seguir contando algunos aspectos de cómo analizar la eficiencia y hacerlo de una forma amena, ya hago la advertencia de que puede que uno de los temas a muchos no les guste por el odio a una de las ciencias, así que lo lamento, si alguien quiere hacer bien ese trabajo, va a tener que meterle a la matemática, ya es un spoiler que estoy dando. Pero bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Y saludamos acá a Diego, que es el primero que se hace presente, que dice: Hola. Y yo digo: Hola, Diego, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. A ver, ah, creo que no me acuerdo de haber visto antes tu logo. Por las dudas, confirmame si es un problema de falta de memoria o es la primera vez que estás acá. O por lo menos con ese logo. <laughs> Así que un saludo, Che. Y saludamos también acá a Jesús Martínez Mendoza, que se hace presente. Dice: Hola, hola. <laughs> hola, Jesús, ¿cómo estás? Fiel seguidor y no falta nunca prácticamente. Es, es impresionante. Yo no sé cómo no se aburren, Dios mío. Está bien, uno lo hace con gusto, pero. hay que escuchar 45 minutos a una persona hablar constantemente y una velocidad no necesariamente lenta cometiendo uno que otro error de vez en cuando. Sacamos acá, Damián Tiscornia el propietario de la barra B, donde entran dos y pagan tres. Y a veces cuatro, cinco y seis, si es día de promoción. <laughs> Acá se Digo, es el primero que escucho en vivo. Un gusto que estés acá y ya <laughs> estoy leyendo un comentario que me hizo reír. Por la duda, voy a hacer una, una aclaración. No hablo solo, parece que estoy loco y estoy hablando solo. Quizás sí es un problema de esquizofrenia o algo por el estilo. Por la duda, confírmenmelo. hay un chat de Spreaker, pásense por ahí, pueden poner sus comentarios y, y puede que ya sea en la realidad o en mi alucinación, lea su comentario. <laughs> Así que Diego, un gustazo que, que estés entrando hoy por lo menos a, por primera vez al en vivo y, y espero lo disfrutes. Ya, ya saben que acá estamos para, para compartir conocimiento y pasarlo bien, más que nada. Y acá dice Jesús Martínez, de recordatorio string, de tipo string, contar historia de la universidad, print recordatorio. <laughs> Muy bien, con sintaxis de suite. Está bien, está bien. Perfecto, Jesús, no hay problema. Gracias por el recordatorio, tengo que contar esa. Esa cosa anecdótica que viene justamente con el tema de análisis y complejidad. Acá dice Damián, ah, vas a hablar. Acá dice Diego, los eh, sigo siempre en, desde la barra a ver. Perfecto. Sí, dice Damián, che, muchachos, nos vamos de bebida. Somos tu invención. Y nos prestás plata en esa alucinación. Dale, yo presto un, presto un poco de dinero también alucinado, que no sé dónde sale. Como que también es tan mágico como ustedes. No hay problema, agarren todo ese dinero imaginario y llévenselo. Algunos no. lo llaman deuda, pero. llévenselo, no le hagan caso. Es dinero totalmente válido para los bancos. Quédense tranquilos, los bancos lo van a aceptar con gusto que lo paguen. <laughs> ah, ya, ya después de como seis minutos de introducción, ya. Ya creo que es hora de comenzar con el episodio. Siempre es lindo arrancar con algo distendido. Algo que voy a decir ahora del principio, porque probablemente para el final, o no me dé el tiempo o me olvide. Estamos buscando editores para Bandai.com Yo soy uno de los que escriben Bandai.com Por ahí la frecuencia no es la mejor que hay, pero al menos se escribe. estamos buscando editores. Así que si están interesados en escribir para algún sitio, Bandai está. Los está esperando. Tiene las puertas abiertas. Simplemente Bande nos muestra a mí o a Damián, a Sepi O cualquiera de Banda, básicamente. Creo que el mail de Damián era damián Así que ya saben a dónde spamear, digo, eh, mandar su su posible ingreso a banda ahí. Necesitamos ver primero que nos demuestren qué tal le escriben. Le aviso, no vale hacer copy-paste, por favor. Escriban una nota y demuestren su valor. Y así van a ser aceptados, galardonados y alguna que otra cosa más que no se me ocurre en este momento. Pero... Acá dice Damián. Gracias, che. Eso mismo... Nah, no, no pasa nada. No, al contrario. Es algo que hace tiempo tendría que haber hecho y por colgado, que siempre se me pasa el tiempo y no, no lo menciono, Van David está buscando editores, siempre tenemos la puerta abierta, pero ya que estamos, aprovechamos la oportunidad y hacemos difusión. ¿Abofeteados? Sí, puede ser, <laughs> porque no <laughs> se hace mal el trabajo. <laughs> o hacen un copy-paste, eso no, no hagan eso, por favor. Demuestren que saben redactar y siempre se aprende a redactar escribiendo, así que aprovechen y, y no le tengan miedo que nada malo les va a suceder. Acá dice Jesús Martínez. Había un comentario aquí en México con el cambio de horario. Ahora son las 21 horas. Lo comento por la descripción del podcast a las 20. Tener razón. Tengo que cambiar la descripción del podcast tanto en Spreaker como en eBooks y en YouTube. Muchas gracias por hacerme acordar, Jesús. Tengo que actualizar todos los horarios. Me colgué en eso. Acá dice: Y bueno, no queremos que nadie llegue a las 8 y crea que no hay podcast. Exacto. Tener razón, Jesús. Gracias por el recordatorio. Yo hoy, hoy me ha funcionado como agenda. está Tas sé, me acordar que mañana tengo que comprar cerveza. Eh, digo, bebida espirituosa, sí, sí, bebida espirituosa para el alma. <laughs> ya está, ya suficiente juego por hoy. Ya parece un programa random y tratamos de no hacer eso. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en el episodio anterior y sí, como podrán notar, hacemos un cambio de contexto completo sin el previo aviso. Eso es lo hermoso que tenemos acá. Si sí, en todo el año que hacemos podcast no se acostumbró, un Dios mío, los que le falta entonces vimos distintas formas de analizar qué tan eficiente era un programa hablamos de un programa como también de un algoritmo vale para las dos cosas y de hecho un programa en sí lo podemos ver como un algoritmo o un conjunto de algoritmos vimos distintas formas de análisis pero a su vez que se suelen hacer pero que a su vez suelen traer problemas por ejemplo análisis de hardware o mejor dicho un análisis de qué tan rápido corre un programa en tiempo pero tenemos variaciones de hardware en distintos hardware puede correr <risa> <risa> Apuntado a punto de comprar bebida refrescante. Ya <laughs> me gusta ese autocorrector que tiene. Gracias Jesús. <laughs> Se me acordó. <laughs> es mejor que Siri esto. Dios mío. Ah. Pero el hardware era una variación grande, ya que en un equipo con pocos recursos, por ejemplo, hay ciertos programas que pueden ser más eficientes, mientras que en un equipo con altas prestaciones, probablemente dos algoritmos sean igual de eficientes. Ahí es donde tenemos ya una pequeña versión. Hay algoritmos que están preparados para trabajar incluso en múltiples núcleos. Que el tener múltiples núcleos no significa que un programa esté preparado para hacerlo. De hecho, por defecto no lo está. Hay que hacer que acepte concurrencia y paralelismo. Entonces, es algo que me olvidé de mencionar antes. Y ahí es donde tenemos una variación peor todavía en el que hay algoritmos que está bien. Vos los ponés junto a otro, una PC que tienen un solo núcleo y van a correr iguales. Ahora, una que tiene múltiples núcleos, el programa que está preparado para trabajar con múltiples núcleos, probablemente termine más rápido que el que tiene un solo núcleo. Entonces ya estamos viendo como, en variando el hardware, un algoritmo o un programa es más óptimo que otro. Habíamos visto que también variaba el software, el sistema operativo implica una buena influencia. Acá dice David, ¿esos son los hilos de procesamiento? Exacto, generalmente un programa corre un solo hilo. Salvo que uno haga lo contrario y, y dictamine que se necesita más de un hilo, y también que diga que hay que hacer con múltiples hilos. Y ahí es donde volvemos al tema de concurrencia, de que tenemos que hacer que los hilos se pongan de acuerdo para que terminen la tarea en un tiempo razonable y que también cumplan la tarea como se ve, porque no podemos generar resultados inconsistentes. Es decir un resultado... Nosotros tenemos una calculadora, pero para hacer, para acelerarlo, si tenemos una suma, dividimos a la mitad eso. Hacemos la mitad de un cálculo con un núcleo, la otra mitad del cálculo con otro núcleo y después juntamos los dos resultados haciendo la suma. Ahora, si nosotros no esperamos correctamente entre los hilos, vamos a tener resultados inconsistentes. Como una cosa sumó, pero la otra no le dimos tiempo porque era más larga y no terminó. Entonces sumamos eso a algo que todavía no terminó. El resultado es inconsistente. Con lo cual el resultado final, o lo que vamos a obtener, no vale. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso el paralelismo es muy hermoso, como si aceleramos mucho, pero implica todas sus precauciones. Ya de por sí, cuando hacemos un juego hay más de un hilo corriendo, y Dios mío, que pueden haber errores. Por ejemplo. Esto se va un poco al tema, pero un error típico es correr un juego y tener algo que va infringiendo un daño al personaje, por ejemplo, un enemigo, pero al mismo tiempo el personaje tiene que tener una regeneración por defecto, es decir, cada cierto tiempo se regenera. Ahora, por no considerar la concurrencia, como sabemos, la concurrencia no podemos establecer un orden, tenemos dos hilos, uno que regenera y el otro que lo va dañando, nosotros tenemos que hacer que primero regenere y después infrinja el daño. Ahora, como nosotros no controlamos el orden por defecto, Podría infringir daño antes o infringir daño varias veces y después regenerar una sola vez. No controlamos eso. Hay mecanismos de control, pero si uno no los utiliza y dice, ah, yo corro los dos hilos y ya está, aquí esto funcione. Y probablemente el personaje se muera muchas veces cuando tendría que haberse seguido viviendo porque la tasa de regeneración era mayor o compensaba. Entonces ahí es donde tenés otra variación, el sistema operativo, el software que estamos corriendo, sobre qué lo estamos corriendo, no es lo mismo correrlo sobre una máquina virtual que sobre el sistema como tal, no es lo mismo un lenguaje nativo a un híbrido o a distintos sistemas que existen, y ahí es donde hay variaciones. Ahí nos digamos, bueno, está bien, si nos está diciendo que variamos tanto, ¿por qué no agarramos el código compilado y analizamos cuántas instrucciones se ejecuta? Agarramos el código de máquina y lo contamos. Es fácil, se pueden contar. ¿sí? Contemos las instrucciones en Assembler. Nuevo problema, el compilador puede hacer variar la cantidad de instrucciones que obtenemos de salida. Hay compiladores que efectúan optimizaciones. De hecho, Apple dice que en el compilador de Swift, que utiliza de paso el compilador de C, aviso, eh, aplica optimizaciones. Es decir, uno compila una cosa, uno da cierto código, pero... Como que lo optimiza para que el resultado sea mejor. Esa es la razón por la cual muchas veces el funcionamiento es mejor, incluso que Python y otros lenguajes. Está optimizado hasta cierto punto. Y esas optimizaciones no solamente implican la optimización de código, sino que también la optimización del código de máquina o assembler. Entonces, nuevamente, constar las instrucciones de assembler no vale. También, porque depende de la arquitectura, tenemos un conjunto de instrucciones que otra. No es lo mismo el conjunto de instrucciones que tenemos en ARM como el que tenemos en Intel. Entonces, todas estas son variaciones que no nos permiten hacer un cálculo exacto de qué tan bueno es un programa. Y ahí nos hacemos la pregunta nuevamente, ¿cómo sabemos qué tan bueno es un programa o qué tan óptimo es un algoritmo? Y acá es donde vamos a caer en el conteo en sí de operaciones, podemos decirlo así, a realizar, pero con ciertas consideraciones. Cuando hacemos esto, vamos a restringirlo a un solo lenguaje. Si vamos a comparar un algoritmo con otro, vamos a restringir un lenguaje o a una convención de cuánto vale cada operación, cuestión de que sean equivalentes entre diversos lenguajes. Un lenguaje, por lo menos con el que yo lo vi en primera instancia, no es el más fácil de ver, pero sirve, es C. C, lenguaje como tal, es un lenguaje que muchos dicen eso es arcaico, es primitivo, no sirve más, ahí tenés que tocar memoria y puntero, qué asco, qué desagradable. Déjame con desarrollo web que es más hermoso. Eh, no tengo nada contra el desarrollador web, eso lo claro. Pero suelo escuchar como, ay, yo quiero hacer jueguitos, o yo quiero hacer esto. Y, y, y ignoran conceptos que son por ahí interesantes. No son obligatorios. Pero el, el saber no ocupa espacio, se suele decir. Y también el, el tener más conocimiento siempre ayuda. Cuanto más información tenés sobre lo que querés hacer, generalmente suele ser mejor, es, es, es más óptimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a suponer que nos restringimos a un lenguaje como C, que es un, un lenguaje de programación imperativo, que tenemos que manejar memoria manualmente nosotros, y sí. es donde vamos a empezar a hacer conteo. Supongamos que tenemos en algún momento eh, una, eh, un código que ejecuta, crea tres variables, una variable recordemos con lugar donde vamos a almacenar información. Vamos a suponer que son enteros para simplificar, o sea, son números nada más, no no tenemos datos complejos. Por cierto, avísenme si se entrecorta, si empieza a andar mal, probablemente en un rato empieza a andar mal, damos gracias a Telecom por su excelente servicio, los queremos prender fuego a todos y no podemos. <laughs> Pero bueno. Eh, entonces, supongamos que tenemos la creación de tres enteros. Eso no tiene peso. Supongamos que eso es algo que no tiene un peso. Técnicamente sí, porque estamos reservando espacio en memoria. Pero vamos a suponer de que no. Eso no lo contamos. Acá dice todo bien. Dicen no los nombres. Debe eh, tener razón. Eh, ahora, vamos a poner, por ejemplo, tenemos tres variables. Una X, una Y y una Z. Porque sí, nos gusta la matemática y siempre ponemos X y Z porque sí. Dice que se escucha todo genial. Perfecto. Ya le digo, avíseme para que no, no quedar como loco hablando a nada. <laughs> es incómodo después darse cuenta que, que no sabes en qué punto te quedaste. Y tenés que empezar de nuevo. Entonces, supongamos que a la variable x le ponemos 3, a la variable y le ponemos 4 y a la variable z ponemos el resultado de sumar x más y. Después analizamos una condición en la cual nos fijamos si la x es igual a 1. Si la x es igual a 1, lo que hacemos es cambiar el valor de z a 2. Entonces, vamos a contar instrucciones. Dijimos, a x le ponemos 3, hacemos una asignación, es una operación. A y le ponemos 4, otra asignación. A z le ponemos x más y, es una asignación, ya sumamos 1, pero x más y es otra operación, sumamos otra, ya tenemos 4. Después hacemos la comparación, si x es igual a 1, x es igual a 1, no, x es igual a 3, pero la comparación la hacemos igual, sumamos una eh, operación por la comparación, ya tenemos 5. El z igual a 2 no lo ejecutamos porque se ejecuta solamente si el x es igual a 1, que no se cumple. Entonces, en este caso, este código extremadamente simple ejecuta cinco instrucciones o podemos como en el conteo nos da cinco. Por eso nos basamos en un solo lenguaje porque representa lo mismo. Acá aparece Christopher Caso y dice, "Salud David, lo prometido es deuda." <laughs> Hola Christopher, me había dicho que iba a entrar en vivo y sí, <laughs> un gustazo que te acá en el vivo y, y espero lo disfrutes. Así que notificame si algo se escucha mal, si no te gusta algo, si quieres que cambiemos nuestras convicciones, con una buena suma de dinero se puede arreglar pero como siempre digo, pasarlo bien y, y hacer preguntas sí. también es válido plantear lo que uno se le cante básicamente, echar será el que juzgue entonces, volviendo hasta ahora contamos 5 instrucciones dice acá todo bien por ahora me alegro, perfecto ahora, este conteo es exacto para esto sí, tenemos un número fijo de operaciones y va a ser 5 en este caso Podríamos tener ahora un peor caso, un caso en el que hagamos un, un bucle for, un bucle for un bucle, por ejemplo, que se usa para recorrer arreglos o para repetir una tarea una cierta cantidad de veces, y hay que contar cuántas veces se va a repetir el bucle, entonces ya no es tan simple como antes, antes era ah, contamos la operación y ya está. Ahora con un bucle hay que a ver cuántas operaciones hace y hay que considerar como cada paso, es decir, como hacer cada mentalmente o bueno, en un papel, simular la ejecución del programa, y ahí obtenemos bien un conteo. Perfecto. Pero ya tenemos una variación que depende, por ejemplo, de ciertos datos. Puede variar la cantidad de instrucciones. Imaginemos ahora que tenemos una función que llama suma. Y lo que hace es sumar n veces el número 1, lo que sea, que básicamente representa el mismo número. Lo que hace es tomar un argumento. Toma un número. Y repite algo ese número de veces. Por ejemplo, suma 5. Suma 5 lo que hace es tomar un argumento. Y lo que hace es sumar 5 eh, veces. Eh, perdón, sumar 5 cierta cantidad de veces. ¿sí? Entonces, si hacemos esa operación, dependiendo sí. qué número le pasemos, no es lo mismo decir suma 5 de 1 que suma 5 de 5. Suma 5 de 1 es sumar 5 una vez. Perfecto, ejecutamos una vez. Suma 5 de 5 es ejecutar 5 veces lo mismo. Acá saludamos a Ani que dice: ¡Holís! <laughs> Hola Ani, ¿cómo estás? Espero que esté bien y que pásense por literalmente. Por cierto, ya esto no tiene mucho que ver con el podcast, pero Ani había recomendado en algunas. Este miércoles creo que se cumple dos semanas el libro del sonámbulo. Dios, me lo comí en cuatro días el libro. ¡Qué buen libro! Muy buena recomendación. Totalmente recomendable. Ani, por favor, si te sale el nombre del autor, lo puedes escribir en el chat. Es muy bueno el libro. La verdad que gracias por esa recomendación. Iba literalmente, che. Entonces, ya vemos cómo empiezan a variar las cosas. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, en vez de tomar un número, tomamos un arreglo? Y lo que hace el bucle for es recorrer el arreglo. Entonces, vamos a ejecutar las instrucciones que están fuera del bucle for, que esas las podemos contar fácilmente. Y después podemos contar, eh, por ejemplo, cuántas veces va a iterar el bucle for. Es decir, cuántas veces se va a repetir el bucle. Suponiendo de que no tenemos condicionales dentro del bucle ni nada, podemos tener condicionales y que ahí hace que, bueno, si el valor es menor que tanto, ejecuta algo y si no, hace otra cosa. Y ahí tenemos como, bueno, depende de qué es lo que tengamos en el arreglo, vamos a ver qué es lo que nos da. Y ahora vamos a ver cómo aproximamos eso. <laughs> Acá está, dice el, el autor es Sebastián Fitzek. Perfecto, gracias, Ani. En serio, recomendable el libro, muy bueno, adictivo, esa cosa. No es largo, son 200 y pico páginas. Léanselo. Es más de thriller psicológico, pero. ¡Ay! ¡Qué buen libro! Satisfecho. Gracias, Ani. <laughs> Muy buen podcast, por cierto. Entonces, ya vemos cómo esto puede ir variando. Sí, noté el cambio de contexto brutal. Eh, cómo puede ir variando esto en base a lo que le pasemos a una función. Y ahí el conteo es cuando no, ya empieza a ser inexacto. De hecho, podemos tener caso de que si todos los elementos del arreglo son menor que. Que 5 eh, haga una cosa y si son mayores que 5 hagan otra y que una sea mucho más pesada que la otra. Entonces si tenemos por ejemplo 1, 5, 8, 2, 3, 19, ahí estamos en equilibrio, en mitad y mitad. Ahora si son todos mayores que 5 va a tener un costo y si son todos menores que 5 va a tener otro. Acá dice gracias por el comercial de literalmente al contrario. En serio, pásense por literalmente, hablan de historia, de libros y muy ameno. No es algo serio y aburrido, pásense, se van a reír, es para divertirse. Acá estamos para divertirnos y por eso lo hacemos. El día que eso no funcione, bueno, ya saben a dónde va a parar todo. Pero en serio, pásense, excelente recomendación. Y ahora tengo una pila de libros que Ani también me recomendó y <laughs> eventualmente los voy a terminar, de a poquito los voy leyendo. Gracias Ani, <laughs> nuevamente. Ajá. Entonces, vemos cómo depende de los argumentos, ya van variando. Eh, acá dice de nuevo cuál es el título del libro perdón el sonámbulo se llama el libro muy buen libro es un thriller psicológico no voy a spoilearlo porque tiene un giro cerca del final muy loco está muy bueno no, no, se, no se lo van a esperar tan fácil ese resultado el sonámbulo excelente libro excelente recomendación entonces ya vimos la variación ya te lo dije como tres veces la variación que tenemos según qué argumento tengamos, si el, ar si el arreglo es de tamaño 3, va a iterar 3 veces. Ahora, si el arreglo es de tamaño 100, va a iterar 100 veces. Entonces, esto ya tiene un problema. Ya no es muy justo que digamos. Y aún así, suponiendo de que resolvemos ese problema, ¿sí? suponiendo que tenemos el conteo así resuelto, ¿cómo resolvemos el tema de que si dentro del for tenemos condicionales de que si pasa un valor, hacemos una cosa, si el valor es mayor que otro, hacemos otra? Y una tiene un coste increíblemente mayor que el otro. Es decir, una hace una asignación y el otro, por ejemplo, eh, llama a otra función que lo que hace es imprimir una matriz que tiene un montón de cosas raras. Y como que eso tiene mucho más costo y más peso, obviamente, que algo que guarda un valorcito. Como, ah, guardar un número no pasa nada. El otro, modo, imprimir algo en pantalla. Ya imprimir en pantalla es pesado, porque requiere procesamiento eso. No es una sola instrucción. Internamente lo podemos ver, ah, esto es una sola cosa. En Assembler, le digo que hacer un printf en C, en as va, el mismo printf de C en Assembler con el llamado al sistema y mover todos los valores a los registros del procesador y limpiar la los registros de cola para que no generen problemas. Dios mío, eh, como que la asignación ni el imprimir en C en ese momento parecen hermosos. Acá dice, gracias a Dios, señorita Lopsi, <coughs> lo añado a la lista de deseos y les cuento qué tal. Dale, dale. Contanos después, la verdad está... Por lo menos a mí me encantó. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis cuando en algunos casos va a ser extremadamente eficiente o liviano y en otros casos va a ser muy pesado? Bueno, hay algo que se llama acotar y ahí es donde empezamos a, a tirarnos al concepto matemático, que es empezar a descartar información innecesaria. Por ejemplo, hay datos que dependen del tamaño de un arreglo. Si el arreglo es de tamaño n, siendo n un número cualquiera, 1, 5, 20.000, siendo n un número natural sub 0, es decir, del 0 para adelante cualquier número. No conozco un arreglo con menos 1 elementos, es como un agujero negro en la memoria. Y, y se empieza a consumir todo, y como que no queremos generar el fin del mundo tan fácil. O creo que ya lo hubiésemos generado hace años. Entonces. Hay cuestiones de que varían según los argumentos, según los elementos. Por ejemplo, una operación de lista varía muchas veces según la longitud de la lista. Ahora, hay ciertas operaciones. Por ejemplo, el, el, la, la operación... A ver, vamos por un ejemplo simple. Imprimir un valor o, o sumar 5 a un número. Toma un número, le suma 5 y lo imprime. En el caso de tomar un número, sumarle 5 e imprimirlo, no es muy complejo. De hecho, contamos las operaciones y son... Tres o cuatro operaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el número es un número que siempre va a ser igual, es constante, podemos descartar y decir que es constante directamente. Y ahí es donde entramos en el concepto de complejidad 1 o complejidad eh, constante. Después, por ejemplo, tenemos elementos que van a variar según la longitud de algo o el tamaño de algo, o un número. Es decir, si tenemos un algoritmo que ordena una lista. El algoritmo que ordena una lista va a depender de la lista que le pasemos. Si le pasamos una lista corta va a tener un costo, que así le pasamos una lista de 20 millones de elementos. Obviamente uno va a demorar más que otro. Pero, por ejemplo, podremos calcular el tiempo en uso de instrucciones, en ese momento, eh, o en uso de operaciones, eh, variando según el tamaño. Por ejemplo, si toma un segundo ordenar una lista de 10 elementos, entonces, si es lineal, a lo que me refiero a es que vamos a depender del tamaño y el comportamiento es estable, si es lineal, si vamos a ordenar algo de 100, ahora vamos a demorar 10 segundos. Si vamos a ordenar algo de 1000, van a ser 100 segundos y así. Es lineal. Respeta esa curva. Y es donde podemos empezar a cotar. Es decir, vamos a contar las operaciones, pero ignorando ciertos datos. Una de las cosas que se hace se llama tira, eh, tirada de constantes, que es las constantes o números simples los desechamos y lo que dependen de, de por ejemplo de valores por ejemplo en el caso de ordenar una lista es n la lista de longitud de n va a depender de la longitud de la lista que es n nosotros no sabemos cuánto es n pero va a depender de eso en el caso de ser n va a ser lineal porque depende de ese valor directamente es directamente proporcional eh, si lo graficamos en base al tiempo que consume el ejecutar la, la tarea Va a ser lineal, es decir, va a cumplirse el patrón. No es algo aleatorio. Entonces ahí es donde empezamos a ver esta aproximación. y es donde vamos a analizar el comportamiento asintótico. Y ahí es donde arranqué con el tema feo. <laughs> ya lo aclaro, es un tema que a muchos no les gusta y es donde entra la matemática. Acá vamos a utilizar el concepto de funciones. Todo va a ser igual. Acá dice que no se escucha. Dios mío, el pin se fue volando. A ver, ahí tendría que estabilizarse. A ver. Chuchu, chuchu, chuchu. Ahí está, ahí volvió. Perfecto. <laughs> sí, eh, como que Spreaker... Eh, Spreaker a esta hora... Sinceramente, como que no anda muy bien, cerca de las 2 de la noche, empieza a joder un poco, no pasa nada. ¿Y ¿Dónde me quedo? Acá dice: Ah, buenas noches, le dice Francisco Damián, perdón, llegué tarde y ahí se escucha David. <risa> bien, <risa> respuesta doble. Gracias, Francisco. No, no pasa nada, lo importante es estar y aún así no estén en en el vivo, si hay que estar en el diferido o si no lo voy a buscar. Ah, no, no, perdón, me equivoqué, no lo tiene que decir en vuelta. Pero no, lo importante, ya que te haya hecho presente, ya está, ya se compensó todo, no pasa nada, acá estamos para divertirnos, recuerden. Y de paso pasar un poco de data. Es como dos por uno, diversión y data. Dijiste, ahí viene la parte fea, gracias. Dice, yo no entiendo desde los 5 más 5. Dice, shh, shh, Damián. Perdón, perdón, se me escapó. Acto fallido. Acá viene la parte fea porque entramos en el concepto de matemática. Entramos en el concepto, por ejemplo, de función. Una función es algo que toma un valor y devuelve otro, con la característica de que siempre que tome un mismo valor, el resultado va a ser el mismo. Y dice: Te quedaste en donde dijiste que en la programación se veían matemáticas. Creo que hay un error ahí. Bueno, justamente en la programación se ve matemáticas. Ese era el tema que te pedí que me recordases y lo hiciste muy bien. Eh. Es donde entramos justamente, en la matemática. El análisis de complejidad, que eso es una rama completa de la ciencia de la computación. Y cuando hablo de ciencia de la computación no me refiero a una carrera y eso es algo que personalmente me molesta. Porque está la inútil discusión de qué es mejor si ingeniería, licenciatura. Yo prefiero evaluar el conocimiento que tenga la persona y aún así los enfoques son distintos. También varía mucho depende de la universidad. Eso es un tema a tratar en otro episodio. Ahí voy a descargarme bien. Me molestan mucho esas comparaciones totalmente inútiles y ridículas. Está bien que algunas son graciosas, pero son inútiles, al fin y al cabo. El resultado, he visto a cada ingeniero hacer cada desastre, a cada licenciado hacer cada desastre, y a cada uno que bueno le dan y dos mangos hacer cada maravilla. Y el trabajar para una empresa no necesariamente significa éxito. ¿eh? Ese también es otro tema a tratar. Y por ejemplo, uno de nuestros temas inundados es la complejidad. El análisis de complejidad se encarga de ver qué tan bueno... Es un algoritmo en comparación a otro. No un problema. ¿Por qué? Porque un problema... Podemos tener muchos algoritmos. Imaginemos el problema de ordenar una lista de elementos. Tenemos muchos algoritmos de resolución. Tenemos el merge sort, el quick sort, el bubble sort, el insertion sort. Eh, tenemos el merge sort, creo que lo dije. El mejor de todo y el que me fascina. Y el mejor de todo lo digo con mucho sarcasmo. El Bogosort. Nunca había un algoritmo tan fácil de hacer y tan asqueroso en su funcionamiento. Es simplísimo, pero tan simple que da asco. <laughs> y acá es donde empezamos a ver el análisis de funciones. Lo que se hace es, suponiendo el tiempo, calcular cuánto eh, cuántas operaciones o cuánto tiempo demoraría o cuántos recursos tomaría el ejecutar algo. Si demora un segundo, va a demorar tanto. Si tomamos un segundo o le pasamos algo de este tamaño, va a demorar tanto. Y así empezamos a hacer un análisis de funciones y en donde las podemos empezar a acotar. ¿Qué pasa cuando tenemos resultados variables? Es decir, no tiene un patrón exacto, pero se acopla más o menos a otros patrones preexistentes. Ahí es donde hacemos. El, analizamos el comportamiento asintótico, es decir, una aproximación. ¿Sí? Entonces, ¿qué aproximación hacemos? Generalmente se suele hacer la pregunta: ¿qué es lo que prefieren? ¿Las vuelven a las manos noticias? Bueno. Cuando hacemos las aproximaciones, siempre vamos a hacer la suposición del peor de los casos. Cuando vamos a analizar en una lista cuánto tiempo toma hacer algo, vamos a analizarlo en el peor de los casos. Si tenemos muchas condiciones, vamos a tomar la peor. Analizamos cada una, vemos cuál es la que tiene más costo y suponemos que se va a hacer eso siempre. Eso significa que siempre va a ser eso. Uno diría, pero si ya le cambiamos un valor dentro de la lista, ya eso no va a pasar, va a ser menor. Justamente, lo que se hace es acotar. Entre una cota inferior y una cota superior, a ver, <laughs> acá me mandó un mensaje. Ani, <laughs> ah, no me acuerdo de todos los nombres. Perdón, hace difusión. Vos eh, tenemos lo que es la, una cota inferior y una cota superior. La cota inferior, justamente, es el límite mínimo. Ese sería el mejor de los casos. En el mejor de los casos cuánto le tomaría a la máquina hacer algo. Y en el peor de los casos es la cota superior de cuánto le tomaría. Generalmente lo que vamos a analizar nosotros en lo que nos vamos a concentrar por ser pesimistas y decir, bueno, si analizamos el mejor caso no nos sirve porque hay algoritmos que en el mejor caso son óptimos. El bubble sort, que es también conocido como el ordenamiento de burbuja, que hay un episodio enterito dedicado a algoritmos de ordenamiento y próximamente episodios en cómo utilizar algoritmos de ordenamiento en Swift. Pero primero hay que definir estructura de datos, que también viene... ¿Cómo definir estructura de datos en Swift? Probablemente después también en C y otros lenguajes, si a ustedes se les canta. Eso vale decirlo en comentarios. Pero, por ejemplo, el bubble sort tiene la característica de que si la lista está ordenada, que es el mejor de los casos, no hay que ordenar nada, tiene complejidad lineal. Es decir, lee la lista una vez y listo. Ya está. Ahora, en el peor de los casos, si la lista está ordenada de manera inversa, tiene complejidad cuadrática. Esto significa que tiene que... Recorrer n veces una lista de tamaño n. Por cierto, el que habrá notado, cuadrático viene de polinomio. Es una medida polinomial. Es ahí donde entra de nuevo la matemática. No voy a explicar todos los conceptos de complejidad, sino simplemente de que esto existe. Hay mucho material y simple de entender. Probablemente explique complejidad en video, porque en audio es más complicado. Con un programa es más fácil de ver y, y además que por ahí puede tomar tiempo y Spreaker no nos brinda tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo en el plan actual. Pero justamente la idea es acotar cosas, empezar a desechar información innecesaria y a depender de ciertas variables. Por ejemplo, vuelvo a decir: algo cuadrático es algo que toma n veces algo de tamaño n. En este caso, n veces, siendo un número n, un arreglo de tamaño n. O sea, repetimos n veces esa operación. Es cuadrático. Hay operaciones que son eh, n al cubo, es decir, n veces se hace n veces lo que hay que hacer n veces. Y así podemos seguir con n elevado al número que se nos cante. Y vamos a estar un rato largo. Pero no solamente son polinomiales. De hecho, hay un problema de que. Si son polinomiales, mínimamente sabemos cuánto va a demorar algo en calcularse. Ahora, hay veces que no sabemos cuánto va a demorar. Porque el comportamiento es exponencial. Esto pasa, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un mapa. De distintas estaciones de tren. Y nosotros queremos ir de una punta a la otra del país. Gastando la menor cantidad de dinero posible, ¿sí? Entonces, queremos encontrar un algoritmo que en un tiempo razonable. Acá dice David: ¿alguna vez has tenido, eh, has tenido que buscar complejidad en un algoritmo en tu trabajo? Ahora voy a responder esa pregunta y termino con la idea y lo respondo. El encontrar el recorrido con el menor costo. Uno diría: ¿Bien? ¿Existen algoritmos para resolverlo? Sí. Por ejemplo, existe un algoritmo conocido como eh, Dystra, que es encontrar el camino de menor coste. Una variación de Dystra es lo que se utiliza hoy en día junto con algoritmos y heurísticas para utilizar Google Maps, y el análisis de complejidad y donde viene en importancia. Uno diría, bien, ¿cuánto tiempo, suponiendo que podemos calcular la complejidad de algo, cuánto tiempo tomaría ejecutar esto? Y el problema de Dijkstra es que muchas veces, depende de cómo lo implementamos, si no implementamos Dijkstra, el problema es exponencial, es decir, a medida que vamos agregando un valor o un nuevo nodo al mapa, el problema se hace increíblemente más complejo. Complejo no me refiero a dificultad de entenderlo. Complejidad no tiene nada que ver con eso, complejidad se refiere a qué tanto tiempo toma, y es donde también hay que diferenciar entre dos tipos de complejidad, complejidad temporal y complejidad espacial. La complejidad temporal es el tiempo que toma hacerse una tarea. La complejidad espacial es cuánto espacio de memoria ocupa. Si definimos tres variables simples, bueno, el espacio es constante, porque son tres variables, siempre van a ocupar lo mismo, no varía, es constante. Ahora, si, el... si algo va a ser, por ejemplo, vamos a almacenar un arreglo, un arreglo de tamaño va a variar, por ejemplo, para hacer un ordenamiento vamos a generar un nuevo arreglo de tamaño n. Entonces, el tamaño del arreglo va a depender del tamaño del arreglo original. Y ahí es donde tenemos el problema que, bien, probablemente tengamos una complejidad lineal mínimo, para temporal, complejidad temporal lineal y complejidad espacial también lineal, es decir, depende directamente el valor. No, no quiero profundizar demasiado en eso porque es muy matemático el concepto y si no hay ciertas bases es complicado. Lo voy a explicar mejor en videos. pero la idea es que existe. Y explicar que esto sirve de mucho. Y es donde tenemos problemas. Hay problemas, por ejemplo, el de encontrar un camino óptimo o, el, o cómo ver si una expresión o encontrar en qué estados una expresión eh, de lógica, es decir, si yo pongo P y Q y no P o... Eh, no, H tiene que ser eso igual a true. Eso es una expresión de lógica proposicional. ¿En qué estado eso se vuelve verdadero? Tendríamos que analizar todos los casos o hacer el tan conocido algoritmo del backtracking, también conocido como prueba y error. El problema del prueba y error, que sirve también para resolver sudokus Sudoku Solver, hay un defecto ahí. El algoritmo es exponencial también. No sabemos cuándo va a terminar. Si le pasamos un problema lo suficientemente grande, puede que el algoritmo, en el tiempo que nosotros le demos, no lo termine. De hecho, el mejor ejemplo de todos es Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, que para la matemática es extremadamente útil y en la computación también, se lo usa muchísimo, más que nada para este tipo de análisis, si hacemos el cálculo recursivo de Fibonacci de 500, vamos a estar un rato largo esperando a que se calcule, si usamos dinámica, que es una técnica de optimización, ese cálculo de Fibonacci es prácticamente instantáneo. Y hay una variación entre estar... 15 minutos frente a una máquina con el núcleo al 100% y aún así no me resolvió el bendito cálculo. Y hacer una presión en botón enter y que salga el resultado en pantalla. Y vemos que ahí la complejidad varió. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Fibonacci tiene una complejidad que no me la acuerdo ahora, no, no quiero precisar un valor. Mientras que el algoritmo de Fibonacci por dinámica eh, es lineal. Entonces ya sabes cuánto tiempo va a tomar. Es rápido de calcular. Acá Christopher había preguntado alguna vez has tenido que buscar complejidad en un algoritmo en tu trabajo, yo soy estudiante universitario y aún así hago desarrollo de algunos que otros programas por mi cuenta y estoy desarrollando algunas que otras aplicaciones falta de tiempo implica que no puedo hacer mucho además que entre lo que hacía de suive ahora tengo que publicar videos en youtube escribir una cosa, hacer la otra se me va mucho tiempo y, y no lo uso por ahí en todo lo que yo, yo quisiera hacer, hay veces que quisiera hacer más cosas no se puede, no veo que en la práctica muchos empresarios lo quieran aplicar porque no les importa no les importa. Ahora, que no les importe a un empresario que probablemente no tiene la más pálida idea de lo que tiene que hacer. No significa que no sea importante. De hecho, solucionar problemas de complejidad, además de ser a veces un buen dolor de cabeza y un buen ejercicio mental, brinda eh, cierta optimalidad o cierta optimización. Garantiza que el código sea más óptimo. He visto implementaciones tan poco óptimas. Que tenía una complejidad elevada, era una complejidad cuadrática cuando lo resolvíamos con una complejidad lineal. Que uno diría, ay, pero no es nada. Pasarle un arreglo de un millón y yo te felicito que lo haga rápido eso. Y no lo hace. Y hay una diferencia en que una computadora que puede usar el 100% de un procesador le tome más de 5 minutos o 15 minutos y no pueda resolver. Veamos el ejemplo de Fibonacci. Fibonacci, si lo resolvemos por definición, en 15 minutos no me resuelve el problema con el procesador al 100%. Ahora, si le aplico una optimización. Que es una mejora de complejidad, mágicamente Fibonacci se calcula en el acto. Entonces vemos que sirve. No se le da importancia. Por eso lo quería hablar. Es un tema muy importante, un tema que yo lo tuve que estudiar, lo sigo estudiando y lo voy a seguir estudiando. Se puede hablar de métodos formales y análisis formales de programación que tienen por ahí conceptos de matemática y es lo que no les gusta. El error del programador, casi siempre primerizo, incluso lamentablemente con experiencia, es decir, yo no quiero usar matemática. Flaco, estás usando programación. <laughs> Acá dice tranquilo, no le pegue a la mesa. No, no pasa nada. <laughs> Me emocioné nomás. Pero yo no quiero matemática. Y eso lo dije ya en el último episodio de Script Time. El tema es que la programación es matemática. Te guste o no. Ahora, si vos lo ves como esa matemática que veías en la escuela, obviamente es horrendo. Yo también, sí. si lo veo como la matemática que vi en la escuela, y en parte en la universidad, porque hay temas que no nos interesan y, y aún así los tenemos que ver. Es horrible, pero si uno le da por su cuenta y empieza a estudiar de otra manera, hay muchas formas, no hay una sola manera, eso es lo lindo, hay infinitas formas, descubran la que se adapte a uno, podemos encontrar un montón de posibilidades y mejorar el código con la práctica, ya, ya llega un punto que lo incorporas sin pensarlo. Hay cierto, ciertos patrones que uno empieza a tomar con el tiempo, pero justamente lo interesante, y yo veo que hay gente que no, no le da consideración y ni siquiera le voy a decir, che, qué tan bueno el algoritmo. Y toma un rato qué, qué precisión la que me acabas de dar. No me sirve esa precisión. ¿Qué, ¿Qué tan bueno el algoritmo? ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué es complejidad? No, me salió fácil. Uh, en ese momento cuando decís, deja, flaco. No, no pasa nada. Vos ahí haciendo lo tuyo y suerte en la vida. Complejidad es un concepto matemático, es muy matemático porque es de una rama de la matemática. Pero que afecta mucho a la ciencia de la computación. Acá dice, Sin matemática, no hay programación. Exacto. Ahora, el encontrar la matemática horrenda o divertida depende de uno y cómo la vea. La matemática tiene muchas cosas divertidas, lo puedes ver como juguetitos incluso la matemática, lo puedes ver como un Es depende de cómo la leas. Es como que también lengua es horrendo si la ves como la ves en la escuela, pero después que te pones a analizar vos por tu cuenta, aprender un idioma o algo así, yo por lo menos aprendí más cosas de lengua, aprendí, tratando de aprender otro idioma que tratando de, de aprender algo en la escuela, no aprendí nada. Terminé la escuela y no aprendí nada, aprendí más en otras cosas. Y lo que tendría que haber aprendido en la escuela y era más divertido. Ese es el chiste. Yo, por ejemplo, encontré gusto a la matemática en la programación. Es divertido. Como que te hace esos análisis y está bueno. Así que con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter en arroba jordana.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hacemos el podcast. Eh, escribo para bandai.com. Recuerden, estamos buscando eh, editores. Pásense por banday y mándenos los, los mensajes con posibles notas, le, le damos una reseña. Espero que les haya gustado, muchas gracias a todos los que escuchan el podcast en vivo en diferido, gracias a Jesús Martínez, Damián Tiscornia, a Christopher Caso, a Ani, a Diego, a Francisco Damián, no me quiero olvidar de nadie. A ver, Jesús ya lo mencioné y hoy estuvimos dentro de todo poquito en el chat, pero estuvo la verdad bastante bueno. Así que muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el episodio, sé que fue medio a las apuradas y en un punto sí, Damián tiene razón, me emocioné mucho. Pero es algo que me da bronca, me da mucha bronca, porque dicen ser grandes programadores y no saben conceptos básicos. No son obligatorios, pero ju te juro que mejora mucho la calidad. Con esto me despido, y ahora sí, será hasta la próxima, y no se olviden de dejar comentarios y sugerir temas que lo vamos a hablar. Gracias a todos.